Hola a todos, yo soy Demon y este es un nuevo video en un tutorial de cómo crear un servidor de Goon. Sí, ya sé, hace tiempo que no hago video, pero bueno, esta vez estoy haciendo un video porque estoy anunciando un nuevo foro que se llama Cheat Games. Sí, es gratis porque soy pobre, lo sé. Pero bueno, eso es por ahora, mientras consigo dinero y mientras se llena el foro con gentita también, porque como pueden ver, tenemos la sección de Rakion y la sección de Guns, que es por ahora los que tenemos moderadores. En la sección de Guns tenemos todo lo que es respecto a Guns. También se van a encontrar hacks, es lo más probable. Pero bueno, por ahora solamente están los aportes y los tutoriales. El primer aporte lo estoy haciendo yo, el creador, con la creación de un Guns en pleno 2018. Sí, sí, lo sé, existen personas que todavía crean sus Guns. Y más que todo lo hago porque esta vez no es como los demás. Yo voy a hacer una completa creación de servidor de Guns, pero además de eso, cuando la gente tenga errores, yo voy a estar respondiendo la solución de esos errores vía video. Por ahora este video es un poco improvisado, pero bueno, vamos a empezar con la creación del Guns. Bueno, para empezar vamos a poner la página web. Un momento. Para empezar vamos a crear primero la página web, así que vamos a buscar los instaladores. Creo que el primer instalador para crear un Guns es ¿cómo se llama? El app serp. Así que lo primero que vamos a buscar es el app serp. Yo estaré subiendo todos los archivos que utilice en este video para que creen su servidor. A ver, vamos a buscar el app serp. Esta mierda. No, esto es solo para solucionar eso. Vamos a ver si está acá en webs. Como pueden ver, este video es improvisadísimo. Lo estaré subiendo completo. Si ustedes se aburren con esta parte, lo pueden adelantar. Acá está el instalador de 32 bits. Mi computadora es de 64 bits, por si es que quieren saber. No hay ningún problema con la creación de un servidor en 64 bits. No existe ningún problema, excepto que ahora vamos a ver por qué hace diferencia. Más que todo es en el servidor SQL. Como pueden ver, yo soy el creador de Extreme Guns porque algunos no lo saben. Ya, esto es muy importante para la creación de un Guns. Acá le dan a permitir acceso, todo normal. Esperen que se termine la instalación. Un momento. Ya, antes de darle start, van a buscar php.ini, control B, y van a buscar MSSQL. A esta MSSQL es como que está desactivado. Este punto y coma significa que está desactivado, así que lo van a activar el MSSQL también, por si acaso. A veces en algunas páginas web que ustedes tengan pueden funcionar con MSSQL, así que es mejor activarlo, no solo MSSQL. Aunque el MSSQL ha quedado en la antigüedad, pero por si acaso. Le dan a finish. Una vez hecho eso, se supone que ustedes tienen que entrar a localhost y tiene que dar activar esta cosa, o sea, tiene que estar ya activo el app serp. Una vez hecho esto, van a poner su página web. Yo tengo la mía. Esta es la más. Desde ahora es que yo le he estado modificando, así que esto lo eliminan, no es necesario porque no vamos a usar eso, vamos a usar el SQL. Como pueden ver, esta es mi página web, está completa, es creada por mí, 100% creada por mí. Una vez hecho esto, le dan F5 y les va a salir este error del SQL porque todavía no tienen el SQL instalado. Entonces lo vamos a ir a buscar.
Vamos a buscar la carpeta del SQL. Acá está, pero esto es lo que les quería decir. Lo importante, al menos para esta base de datos, la que les voy a dar es este por 64. Es decir, ustedes tienen que buscar el SQL Server 2008 R2 Express Service Pack 2 y que sea de la versión al archivo 10.50.4000.0. Esa es la versión que ustedes van a utilizar. Si ustedes usan una versión antigua o antes que esta, no va a funcionar. Quizá una versión moderna sí, no estoy seguro, no lo he probado, pero yo por eso tengo el instalador acá. Así que bueno, vamos a instalar primero este y luego el otro, que es el Management Studio. Vamos a esperar. Esta computadora está formateada, está nueva, solamente que mis archivos están ahí. Estamos intentando hacer un tutorial modernísimo. Lo podría transmitir en vivo, pero bueno. Oye, sí, no lo podría transmitir en vivo. Cierto, ahora este es uno de los primeros errores que les va a salir, va a ser del idioma. Yo, por ejemplo, tengo instalado el paquete de Perú. Ya, pero para esto ustedes tienen que cambiarlo. Van acá a panel de control. Esto no importa, en el Windows que sea, tienen que hacer los mismos pasos. Porque todo esto funciona para Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows 8.1, Windows 10. En configuración regional de idioma, van acá y ponen español España. Español España, aceptar. Ahora le van a dar doble clic de nuevo. Vamos a ver si ahora sí deja, si no voy a tener que instalar el paquete completo. Vamos a ver. Este video no va a estar cortado, va a ser 100% subido a internet. Tengo que hacer este tutorial, papu. Ya llevaba mucho tiempo sin hacer uno. Vamos a ver cuánto demora. Y lo peor de todo es que quizás si es que se demora no y no funciona, voy a... Es tiempo perdido. Vamos a darle sí. Sí, funcionó. Era lo que tenía que hacer. Vamos a esperar que se instale. Solito, no van a hacer nada. No, mentira. Tenemos que esperar que se abra el instalador. Por mientras vamos revisando el foro. Como pueden ver, este foro ha sido creado hace unos días nada más. El único tema que existe es el reglamento. El reglamento de la comunidad, como pueden ver. Acá es por si es que ustedes quieren decir que la comunidad es buena o mala. Y aquí están las reglas, que por ahora son las únicas que hay, porque falta actualizarlas. Obviamente todo esto es con el tiempo, ¿no? Voy a ver, ah, ya se abrió. Listo, aquí está la pestaña para instalar el... ¿Cómo se llama? SQL Server. Le dan a nueva instalación. Esperan que cargue. Miren, hasta ahora no tienen que saltar ningún problema. Sí, fue Borrachium, porque como pueden ver acá hay para hacks de Borrachium. Quizá ponga hacks de Guns, pero más adelante. Vamos a ver pues si me encuentro con algún hacker de Guns. Le dan a siguiente, solamente activan el check de arriba como vieron. Vamos a intentar arreglar esto. No se preocupen si demora, es normal, no es nada del otro mundo. Más bien voy a ver si el action está funcionando bien. Sí, lo que pasa es que compré el action, no todos lo saben, pero lo compré. Por cierto, voy a entrar a mi canal de YouTube un momento.
aquí un men me respondió una vaina. No, me dijo una cosa, que soy noob o algo así. Es que soy pobre, muchachos, entiéndeme. Yo me voy a comprar una PC, el presupuesto me quedó en cero y quiero saber algo. Vi que la licencia de Windows 10 por lo menos acá en Argentina está a 4.000. Bueno, la gente de Microsoft siempre ha sido carera. Ya bueno, continuando con la instalación, aquí como pueden ver, le dan todo, o sea, todo esto se va a activar automáticamente. Ya ustedes le dan ahí, la dejan instalar en donde tiene que instalarse, le dan a siguiente, o sea, no muevan esto no lo muevan porque eso trae problemas siempre. Instálanlo siempre en la carpeta de Windows, o sea, en donde está instalado el sistema. Le dan a siguiente, esto no lo mueven, lo dejan ahí. Aquí lo van a dejar así como está. Van a darle a siguiente nada más porque en la siguiente ventana se pone la contraseña recién. En este en este SQL Server la cuenta siempre va a ser SA, o sea, no es como el otro SQL que tú tenías que poner SA y la contraseña. No voy a decir cuál es la contraseña, obviamente. De lo demás no se modifica nada, o sea, solamente eso. Vamos. Lo demás se deja igual, le dan a siguiente y esperan que se instale. Es como que la gente que crea sistemas operativos que cobran y dejan que pirateen, saben, pues, o sea, no puedes estar cobrándole a la gente por usar tu sistema operativo. ¿Cómo es que la gente? O sea, perderías gente prácticamente. Si no dejas piratear tu sistema operativo, si fuera impirateable, o sea, no tendrías gente, weón, casi nadie compraría. La carpeta está vacía cuando se descarga. Mentira, le doy dislike. Y bro, el único que me funcionó. Es el único que me funcionó. O más claro, me mandó el link directo. Muchas gracias. Me encorazona, papu. ¿Esto de qué me sirve? Con dos clics abro dos ventanas y ya no entiendo. No me encorazona. Pero se puede jugar con otra persona. Claro. Si tienes dos teclados y ¿sí sabes cómo? Sí. Ganas de tocar los huevos con las putas contraseñas. Me sea. Después de este proceso puedo activar Windows Defender, claro. Clarines. Clarín. De error y viene con virus, mentira. Lo voy a eliminar porque ahí la gente no lo descarga. Wow, 3 líneas de descarga para ir a tu blog. Ya, chupalo. Bueno, este es el modelo de mi página web. Si quieren pueden adelantar. Yo no tengo ningún problema. Como dije, este video no es improvisado. Este video es totalmente. Digo, este video no va a ser editado. Lo voy a hacer tal y como está.
Lo más probable es que en la descripción ponga los tiempos de cada cosa de lo que estoy hablando. Bueno, esta es la página web que ahorita vamos a mostrar. Lo más probable es que no la aporte, si no lo puedo negar, no la voy a aportar. Pero también lo más probable es que esté aportando en páginas web. Bienvenido a Extreme Guns. Esta es la página web que ahorita vamos a ver nosotros. Contamos con una utilidad 100%. Déjame ser. Página web completamente original. Como pueden ver, es totalmente responsive. Y además de ser responsive, es ¿cómo se llama? Full HTML5. O sea, si es responsive tiene que ser HTML5. Pero bueno, mejor dicho, es full original y se puede hacer todo. O sea, se puede usar todas las funciones. Por ahora vamos a esperar. Por ahora la página tiene 41 likes. Lo más probable es que la use. Como pueden ver, este es el GUNS. Por ejemplo, este es el GUNS que ahorita vamos a ver. Cuando entre, ustedes van a ver esto. Sí, y lo van a ver en vivo y en directo. Pero este fondo es un poco diferente, no es así, es un poco más oscuro porque así se ve muy claro, muy. Te queda ciego a madrugada, coches, hombre. Ya está instalado. Ahora vamos a instalar la segunda parte. Ya instalaron primero SQL, el más corto, y ahora toca el management. Vamos a ver si no sale ningún error, papus, porque si sale algún error me voy a la pelga. Es que voy a tener que solucionarlo en vivo y eso no es ningún problema, pero igual pues es jodido. Estoy con DirectX 11, puta, yo quisiera usar el DirectX 12, pero no sé si es más jodido o es mejor. Sería piola que todos pudiéramos usar el directo, o sea, que yo tengo la GTX 960, no me alcanza. Bien, como pueden ver, todo está funcionando normalmente. Aquí también le tienen que dar simplemente una instalación igual que la anterior, o sea, no es mucho explicar, no creo que sean tan incoherentes, ¿no? Esto es simple y sencillo. Bien, como pueden ver, ya está. Ahora, aquí no le dan a nueva instalación, le dan a agregar a características de una instancia existente. Le dan a siguiente y le dice para continuar la característica. Entonces, si le sale este error, le dan a nueva instalación, le dan a aceptar y le dan a siguiente. Bueno, vamos a ver si sale este error. Entonces vamos a cancelar, vamos a ir a todos los programas y voy a ver si el SQL Server ya funciona bien sin ningún problema. No, ven, como pueden ver, no funciona bien. Entonces voy a ver si lo puedo arreglar. A ver, un momento, vamos a darle nuevo a instalar de nuevo. Bien, como pueden ver, ya solucioné un error. Ahora este es el segundo error que está saliendo. A ver si es que la cagué y era instalarlo al revés. Pero de todas maneras, se puede solucionar. Lo que quiero ver es cómo. Así que, si a la gente no le sale ningún error, ya ustedes se saltan esta parte del video. Se supone que ya está. Sí, pues a ver. Bueno, vamos a darle a nueva instalación.
Porque no sale ningún error, ¿eh? Se actualiza bien. Estoy haciendo este video con música, yo sé que no se escucha mucho, pero yo quería hacerlo con música. Es que tampoco quería ponerla de fondo porque después me sale el tal copyright y la puta madre. ¿Ves? No me sale ningún error. Le voy a siguiente. Vamos a aceptar. Y ahora sí. Ya ven, solamente era eso. O sea, quizás solo era algún error, pero si le sale ese error, lo cierra y lo vuelven a abrir. Eso es lo que yo he hecho. No tiene más solución. Siguiente. Siguiente. Y esperan que se instale. Mientras se está instalando, yo voy a revisar. ¿Y este men? ¿Y ese feo quién es? Como pueden ver, acá está el... Esto es del reglamento, esto es para todos, o sea, todos tienen que usar el reglamento. Los tutoriales, todos los tutoriales y los aportes. Por ahora el primer aporte lo haré yo, pero por ahora no. Así que, como pueden ver, sigue saliendo esto. Porque todavía no se ha instalado la SQL y todavía no he puesto la base de datos. Vamos a ver si la base de datos funciona bien. Bueno, por ahora no hay mucho que hablar más que eso. Más bien voy a mostrar los archivos del... ¿Y esta vaina? Ah, esto es de la instalación. Si esto le sale, no crean que es virus, ¿eh? Una vez que terminen la instalación lo eliminan sin ningún problema, no vuelve a aparecer. Es que hay gente que no sabe que esos son los archivos temporales de instalación. Bueno, como pueden ver, estoy usando esto, jQuery, el alert, Progress Bar, que es un JavaScript. O sea, la gente dice, no, tú lo puedes crear. Si hay herramientas en internet, solo se implementan. O sea, si ya tú tienes que saber crear una página web e implementar las cosas, ¿no? Tú también las puedes hacer, pero eso toma más tiempo. Así que bueno, además de eso, que yo tenía una página web fea, entre comillas. Bueno, a mí me gustaba un poco. O sea, le iba a modificar mejor, pero en fin, me pidieron una página web más estructurada y visible de manera gustosa, así que hice esa. El panel, este es el panel para este administradores. Lo descargué de internet. La verdad es que quizá haga uno en HTML5, pero vamos a ver. Este es el Knockmaster. No voy a decir para qué, solo para la gente que sabe. Este es las imágenes que estoy utilizando. El Alertify. O sea, son dos diferentes alertadores. O sea, si lo sabes implementar, los puedes usar, ¿no? No hay ningún problema. Este es para el update. Para los updates. Esta es la página de prueba. O sea, aquí es donde hago las modificaciones. Y esta es la real. ¿Me entienden? O sea, ustedes tienen que tener alguna manera de trabajar, ¿no? Templates. Esto es para... O sea, ¿cómo le explico? Es como que la página de HTML5 es una, pero dentro de esa una hay varias, ¿me entienden? O sea, es como una dentro de la otra y una dentro de la otra. Todo con jQuery y todo eso, ¿me entienden? Con Ajax. Entonces, la página funciona así, ¿ya? Y estos son los templates. Aquí es donde saco la info. Todavía no he incorporado todos porque tengo que ordenarlo. Pero ahí estoy haciendo algunos. Más bien para ya estos días voy a empezar a modificar la página porque ya estoy empezando a crear algunos. Y estoy de vacaciones. Este es el panel que dije anteriormente. Sale la imagen de Aero Gamers. Sí, este. No dije que lo descargué. Sí, sí lo dije. Launcher. Este es para... Es que estaba haciendo un launcher en C#, pero ya bueno.
lo dejé ahí porque me faltaba como aprender muchas cosas para que no me caguen, pues. Porque si no, lo hackean y todo se van a la mierda. El index jQuery, Progress Bar. Ya, esto es de lo que yo estaba hablando. jQuery, el Ajax está por ahí, tal vez. Bueno, ya terminó. Por ahora vamos a darle a cerrar. Vamos a ir acá y ahora sí vamos a ir a SQL. No, en el R2. Y vamos a dar a la SQL Server Management Studio. Bueno, ahorita mismo no sé dónde tengo la base de datos. Yo no voy a dar mi base de datos, obviamente, voy a dar una limpia, porque si doy mi base de datos van a usar todas las cosas que le he puesto para usar esta página, ¿no? Ah, ¿dónde está? A ver, vamos a buscar server1, xtg, acá está, este de acá. Y ahora vamos a dar a SA y la contraseña, que no voy a decir cuál es. Base de datos, y vamos a dar nueva base de datos. Vamos a crear la base de datos llamada GunsDB. O sea, ustedes pueden usar otro nombre, pero yo les recomiendo usar GunsDB porque es lo que más se usa globalmente y la gente está acostumbrada. Y bueno, si ustedes pueden lograr hacer las modificaciones para que GunsDB no se use en todo, porque ustedes tendrían que modificar todos los archivos para que cambien ese nombre. Pero bueno, ustedes vean, pues. Le van a dar a anticlick a GunsDB, tareas, restaurar base de datos. Desde dispositivo, agregar. Van a buscar su base de datos aquí, ustedes donde la tengan. Acá está, no, esta no es. Esta es. Le van a dar acá opciones sobre escribir y aceptar. Listo, ahora ustedes van a ver la contraseña aquí al final, pero no importa. No, por acá no importa. Vamos a ver la página web. Mira, en la configuración tengo que configurar la página web. Van a ir a... Ah, ya. Esto de acá, lo que dije que podían borrar, es cierto. No miento. Un momento que se cierre eso, ahorita vamos a ver. Vamos a ir a la que me dice, al archivo que me dice config. Como pueden ver, esta computadora está nueva prácticamente. No nueva, sino recién formateada. No tengo ningún editor. Ningún editor de texto. Jesús, madre, me acabó. Creo que esto sigue igual, ¿no? Dice include config, pero no entiendo. A ver.
Demon SASQL. Vamos a ver, tal vez sea lo que yo creo que es. Vamos a poner el ODBC. Orígenes de ODBC. Ya. Vamos a agregar. ¿Qué? Me pareció que esta huevada estaba temblando. Vamos a darle SQL. Sí, a SQL Server. DB. Descripción. El servidor es este. Vamos a dar. Vamos a poner la contraseña aquí. Aquí va el nombre del servidor. Todo establecer. BusDB. Spanish. Spanglish. Ya. Este es el primero. Ahora en DNS. Vamos a darle a finalizar. BusDB. El servidor. Puta madre. Ponen el servidor ahí abajo. Me confundí. Lo siento. I'm sorry. Acá ponen la contraseña. Usuario, espérense. Acá van a poner la base de datos que debe ser el idioma. Van a probar, por si acaso, siempre es bueno probar. Nada más. Y aplicar. ¿Qué? Ahora sí me siento confundido. El PHP se guardó, ¿no? Sí, sí se guardó. Y entonces, ¿qué perca? Dice que no se puede conectar. A ver. Vamos a eliminar esta mierda. Vamos a crear un nuevo www. Vamos a entrar a algunos. Esta mierda, a ver. Primero voy a probar la anterior ya. Siempre es bueno probar las cosas por si acaso. Además ya les he dicho que la paciencia es una virtud. Bueno, eso creo yo. www include config.php en la línea 18. A ver, 2, 4, 6, 8, 10. A ver, espera, tu mamá ya. Irá. Punto 18. Clase SQL Functions. Espérate, espérate. Manito, no estoy seguro cuál es el problema ahorita mismo. Y se supone que esto es demo. Se ha detectado una amenaza. Hola, bien. ¿Qué amenaza?
Account Info. Index, index.html, ¿de dónde? Ah, del panel, a la verga. Igual ahorita lo voy a eliminar. Ya, la puta madre. Pues muchachos, son cosas que uno tiene que hacer al momento de probar. A ver. Para un iglú de config, cambiamos la contraseña y sigue igual, su puta madre. Nada que funciona, mi pana. Vamos a ver si en el test sí funciona. Si sale el mismo error, si sigue siendo el mismo error. Bueno, hasta aquí el primer video. Voy a ver si reiniciándola funciona. Así que ahí nos vemos, muchachos. Voy a tratar de arreglar este problemita. Se ha detectado una amenaza. Hola. Bueno, gente, estuve revisando y en lo que me recordaba los pasos se me olvidaba una cosa muy importante, que es este archivo aquí, este de acá, este DLL. Lo copian, van a disco C, appserp, y en el PHP lo pegan, lo reemplazan y le dan a localhost, y como pueden ver, ahora sí funciona la página web tal y como les dije que funcionaba. Ahorita esta es lo único que falta, la tienda, aunque aquí pienso poner el ranking, no la tienda. La tienda la pienso hacer que, o sea, pienso que sea dentro del Guns. Por ahora esta es la página, como pueden ver, login, registro, descargar. Por ejemplo, acá vas a descargar, das clic en mega, pero ahorita está desactivado obviamente. Como pueden ver, acá está el username, todo piola. Bueno, ahora, ¿qué viene aparte de esto?
Aparte de esto, tenemos que instalar el servidor. Vamos a ir a de server. Bueno, ya que tenemos el SQL ya hecho, ya hicimos las conexiones ODBC, ¿no? Sí, acá está. A ver. Si a ustedes les sale el de 64 bits, usan el de 64 bits. A mí me ha salido el de 32 bits. Aún digo, no me ha salido nada porque mi sistema operativo es de 64 bits, así que tiene que estar así. No sé, en algunos sistemas operativos esto funciona así, no sé por qué, pero bueno. Como ya están hechas las conexiones ODBC, lo único que queda es abrir el servidor. Vamos a ir a server guns, vamos a ir a los server, al server file. En mi caso aquí está, por ejemplo aquí la contraseña es demon. Obviamente no va a ser así, pero por ahora voy a copiar la dirección IP 127 porque creo que en los demás está editado, no estoy seguro. Pero por ahora es así. En locator o locator, como quieran llamarlo. Yo no soy inglés, yo soy serranito. Mentira. En agent, only agent. Acá 150, acá extreme con. Vamos a ver, guardar. Listo. Bueno, antes que eso, vamos a ver si funciona el match server. ¿Funciona o no funciona? A ver. No se abre. No es un match server. A ver, vamos a ir a la al SQL y vamos a cambiar la dirección IP. Vamos a esperar un momento que abra. La base de datos ya está hecha, así que lo único que cambia es esto. Van a hacer ver status, editar. Y como pueden ver acá en el server status. Ah, no, me confundí. En el server status acaba 150, 100. La dirección IP. La dirección IP. Le dan acá. Y ahora vamos a ver si se abre. No se abre. Chon, chon, chon. A ver, todo está listo. En el XML está bien. Vamos a ver el log. Este es el de ahorita, ¿no? Todo está bien. A ver, vamos a abrir el locator primero. Permitir. Vamos a abrir el agent. Permitir, pero tengo que abrir el match server. El único que no abre es el match server, me he dado cuenta. Tal vez sea por el antivirus. A ver. Desactivar hasta que se reinicie. Vamos a cerrar. Vamos a abrir el match server. Nada que abre. A ver, vamos a eliminar. No se puede. Está en juego. Ah, esta mierda. Ya. Vamos a abrir con WinRAR. Este de acá no importa, es el servidor que me vendieron.
puta, me confundí. Esta mierda no es. Así es, ven. Qué hueva. Esta huevada, no. Ya, los server files están acá. Espérate. Ya, server files. Vamos a ver. Todo esto está ok. Se supone que todo ok. Demon. Todo esto vamos a poner. Tenemos. Y por ejemplo, este de acá, el monitor IP, ya vamos a dejarlo así. A ver si ahora sí abre. Ahora sí abre. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que yo estaba editando. Espérate. Linkcryptor, se supone que el Z item funciona de puta madre, así que me chupa la puta madre. Voy a reemplazar. Ya, el Z item funciona bien. Sí, lo que pasa es que estuve modificando unas cosas acá y quizá la cagué. Así que por ahora va bien. Ya, como pueden ver, solucioné el problema. Solamente tenía que usar los archivos limpios. Es que de seguro eso de ahí se había borrado algo por el antivirus. Así que yo les recomiendo que cuando estén creando su servidor no... O al menos en el VPS no pongan antivirus. Porque si ponen antivirus les va a borrar archivos y la van a cagar. Bueno, ya que abrimos el server, vamos al locator. El locator, vamos a cambiar la contraseña. Demon. Y esperen, esto voy a... El locator, ya. El agent. Vamos a configurarlo, ya está. Vamos a cambiar esto a Extreme Guns. Casi la cago. Guardar. Ahora el agent. Ya listo, ya está. Si el agent le sale así, significa que está bien. Listo. Una vez abierto el servidor, van al cliente y se fijan que en su system este 127. Así que esto ya está. Vamos a darle a Guns. Vamos a abrir el servidor a ver qué tal. Este servidor está de puta madre, así que espero que les guste. Lo más probable es que lo esté abriendo en un tiempo. Por ahora estoy editando algunas cosas, así que vamos a ver, muchachos. Vamos a poner la clave de acceso. Recordar. Play. Uy. Listo. Entré. Como pueden ver, aquí está el servidor. Bonito y gordito. Como pueden ver, este es mi servidor. Acá con ese escogen. Espérense. Aquí se ve mal. Porque todavía falta editar. Pero... no, este no es acá. En general, este es el lobby que yo voy a usar. Todavía falta poner el logo acá de Extreme Cons. Pero bueno, por ahora este es el lobby que voy a usar yo. Acá van a estar las salas y todo bien chévere. Bueno, por ahora esto es la creación de tu servidor de Guns. Voy a dejar los archivos en la descripción con todos y con todo lo que deben usar. Voy a subirlo todo y espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente video, muchachos. Si les sale algún error, ustedes me avisan. Yo voy a estar corrigiéndolo mediante video, obviamente. Y voy a explicar cómo solucionar ese error. Así que bueno, muchachos, nos vemos en el siguiente video.